Escóndeme la arena, papá. ¡Ya! ¡Ven aquí para taparte! ¿Dónde está Alesia? ¡Yo lo dejé aquí! ¡Ay, mamacita! ¡Ya eres hombre muerto, pija! ¡La mejor broma, papá! Lexito, ¿dónde estás? Sí, papá. Dígame. Ah, ve a la tienda y tráeme una gaseosa. ¿Esto está bien? ¿Pero qué es esto? Es pequeño, cámbialo. Ya listo, aquí tienes. Esto es gigante. No voy a acabar todo. Entonces, ¿cuál? Algo normal, tráeme, para llenarme rápido. Eso sí, justo lo que quería. ¿Y ahora qué hago con estos? Tómatelos. ¿Ah? ¿Y mi regalo? Mi regalo. Mi regalo. Mi regalo, mi regalo. A cada rato friegas. Toma tu regalo y no molestes ya. ¿Me lo sencillas? Oye tú, tu país te necesita. ¿Por qué? ¿Qué hice? Estamos reclutando a todos los locos para que se unan al ejército y puedan servir a su patria. ¿Cómo? Pero yo no quiero servir. Eso debiste pensar antes de ser loco. Pero yo no soy loco. Entonces, soy una granada. Y si me tocas, exploto. ¡Ay! Un poco más y no la cuento. Amor, hoy cumplimos un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Un mes donde me sacas plata? ¡Oh! ¿Un mes donde no sabes cocinar? ¿Qué? ¿Un mes donde ni siquiera sabes lavar tu ropa? ¡Cállate! Un mes donde... ¡Sí! ¡Ajá! Un mes donde también te voy engañando con el vecino. Mientras tú te vas a trabajar, cachudo. Eso me pasa por hablar de más. Bah, este loco piensa que está nadando en un río. ¡Qué baboso! ¡Salga de ahí, hombre! No quiero, me gusta nadar. No sea malcriado, salga rápido. Dije no y no. ¡Ey tú! Sí, mi capitán. ¿Ves a ese loco que está nadando? Ve ahí, sácalo, que está haciendo mucha travesura. A la orden. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estás dudando? Capitán, me olvidé que no sé nadar. ¿Qué tal me ahogo? Ay, ya me enteré de todo. Ayer, una de ustedes se fue a la discoteca. Sin mi permiso. Sin autorización. Yo jamás en la vida hacía esas cosas. Nunca me escapaba de la casa. Pero qué sinvergüenza eres. Esta, a su edad de ustedes, se escapaba a la fiesta. Y es más, no venía hasta en una semana. Y a ustedes que les hace un drama por salir un rato a la discoteca. Ay. Ya, mamá. Es que no me dabas permiso, pues. ¿Otra vez tarde? ¿Te murió tu compañero del trabajo? ¿O hubo un cumpleaños? ¿Qué excusa más me vas a inventar? Creo que mejor debe. ¡Gordo! ¡Me trajiste un regalo! ¡Ay, no! Perdón, en serio, te juzgué mal. Soy una estúpida, ¿verdad? No, mi amor, está bien. Es normal que te preocupes por mí. Y dime, ¿estás contenta con tu regalo? Sí, mi amor, pero más contenta va a estar una tal Rosa, que no soy yo. ¡Maldito hijo de puta! Amor, un favor. Dime. ¿Qué polo me quedaría mejor? Yo creo que el guinda se te vería increíble. ¿Pero estás seguro, amor? ¡Obvio! Ayer vi a una chica con ese polo y se veía hermosa. ¿Qué? ¡Maldito infiel! Segurito, ayer estuviste con una de tus trampas, ¿no, payaso? ¿Pero qué hablas, mi amor? ¡Lárgate de aquí con esa mujer, que de segurito es tu amante! ¡Ahora sí es jamás! ¡Es mi prima! ¿Eh? La chica de polo guinda es mi prima. ¿No te acuerdas que compraron juntas el mismo polo? ¿Ah, sí? ¿Verdad, no? Entonces, esto sí me caería, ¿no? Ay, ¿ya ves? Aquí clarito está que este güey te engaña. Clarito. Pero yo veo aquí dos corazones. Tú lo has dicho. Dos corazones. Tu marido tiene a otra. Y encima un hijo. Por eso salen los corazones. Este desgraciado me está engañando entonces. Y hasta tiene un hijo. Ya llegué, amor. Dime quién diablos es la otra. Y un hijo encima. ¿Pepe? ¿Juana? ¿Los dos se conocen? Entonces, la carta hablaba de dos esposas. ¡Oh! ¡Ven aquí, maldito desgraciado! ¡Chao! Ay, ¿por qué no funciona? ¿Y ahora este loco? ¿Qué le ocurre? ¿Aló? ¿Nada? ¿Aló? ¿Aló? Oye, loco, ¿qué haces con ese celular? Señorita, llamo y llamo a cada rato y por más que trato, no entra la llamada. No sé por qué. A ver, dame. Pues sí está sonando, y normal está entrando la llamada. ¿Y qué fue lo que hiciste para que suene? Lo lógico, llamé a mi número, nada más. ¡Qué raro! ¿Y tú? ¿A qué número llamaste para que no suene? A mi propio número. Es obvio, ¿no? Bien, hijas, como se han portado bien en estos meses, sacaron buenas calificaciones, fueron obedientes. Les he traído un regalo para cada una de ustedes. Esto es para ti, mija. ¡Oh, genial, mamá! ¡Muchas gracias! ¿Y esto para ti?
Gracias. ¿Y por qué a mí unos calzones, mamá? ¿Y a ella un celular? Ay, hija, es que revisé tu ropero y no tienes ni un calzón para ponerte. No sé si lo dejas olvidado en algún lugar o te lo quitan. Ay, mírale, qué hermoso. ¿Cómo se divierte escuchando su música? Si supiera este que su verdadero padre es un tal Luis, el dueño de una discoteca que asistía antes. Justo ahí me conocí con el cuernudo de su padre. Mamá, ¿cómo que mi papá es cuernudo? Ay. ¿Tú no estabas escuchando música? Estaba desconectado, solo bailaba por gusto. Bueno, hijo, tengo que borrarte la memoria de todo lo que oíste. No, mamá, no le diré a mi papá que es un cachudo. Ven acá, maldito chismoso. Vecino, usted ya me debe muchísimo dinero. Sí, vecina, qué vergüenza de verle. Hoy me tiene que pagar, vecino, pero ahorita. Hoy no me pagaron el trabajo, vecina. No, hoy me pagas porque me pagas. Pero ¿cómo, vecina? Tú ya sabes, pasa al cuarto. ¿En serio? ¡De una! ¡Dale, vecino! ¡Dale! ¿Qué espera? ¡Dale, vecino! Sí, vecina, ya voy acabando. Hola, amor, ¿qué preparaste hoy? ¿Sopa? Bueno, está bien. Ya llegué, amor. ¿Y qué preparaste hoy? Hola, baby. ¿Sopa? Bueno, está rico. Buenas, amor. ¿Y qué hay de comer hoy? Sopa, amor. Aguanta. Ya con este es el tercer día que preparas sopa. Y yo te dejo dinero todos los días. ¿Y dónde está el otro plato de comida? En tu amante. Ya me enteré que paras ahí comiendo con ella. Y vienes aquí aparentando que tienes hambre. Qué rico está la sopa, ¿no, amor? Amor, una pregunta. ¿Sí? Dime, amor, ¿tú nunca me engañaste a mis espaldas con otros? ¿Yo? Jamás, mi amor, ¿cómo crees? ¡Qué bueno! Entonces, muerde este limón. ¿Para qué? Si al morder este limón no haces caras ni gestos de lo ácido que es esto, es porque me eres fiel. ¡Ay, amor, dámelo! ¿Ya ves? ¡Te soy fiel! ¡Wow, amor! ¡Pasaste la prueba! En verdad, me eres fiel. Hijo. Dime, mamá. Ténmelo un rato, ¿quieres? Pero ten cuidado. ¿Qué? ¿Es en serio lo que has hecho? ¿Qué pasó? ¿Y a ti quién te ha dicho que te comas la torta? Ay, creí que era para mí. ¿Y ahora qué le regalaré a tu papá por su cumpleaños? Si ya te embutiste esa torta. Pero mamá, papá ya está cansado de comer torta. ¿Cómo va a estar cansado si todavía no ha probado ninguno? Qué raro. Cada vez que yo les veo con la vecina, él sale de su casa diciendo: pero qué rica torta que me la comí. Esta caja mágica duplica cualquier dinero que ponga en segundos. Lo voy a probar. ¡Oh, genial! ¿Puedo probar? ¡Claro! A ver, le voy a meter 50 soles. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Mete más! ¡Aprovecha! A ver, meteré 100. ¡Wow! ¿Pero qué brujería es esta? ¡Madre mía! Ya sé, voy a meter todo este dinero para volverme rico. ¿Pero por qué no suena? ¡Oh, ya está! ¡No me jodas! Hola, mi amor. Hola, baby. Hoy toca, ¿eh? Ya sabes. ¿Hoy? ¡Ay! Me duele mucho la cabeza. ¡Uy, qué bestia! Lo siento, amor. Para otro día será. Bueno, amor. ¿Sabes? Hoy me pagaron. Y encima doble. No, ¿en serio? Entonces, hoy toca shopping. Sí. ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Qué pasó, amor? Me duele fuerte la cabeza, amor. Ya fue el shopping, lo siento. No te preocupes, amor. Tómate esta pastilla y yo me voy sola de compras. Chao, amor. Mira, pero qué pendeja. Amor, llegó el momento de poner seriedad a nuestra relación. ¿Seriedad? No entiendo, amor. ¡Ash! Este mongol. No me digas que... ¡No! ¡No, payaso! ¡Eso no! Entonces, ¿qué es que me tienes asustado? Pues quiero que me oficialices en las redes sociales como tu novia. ¿Qué? Pero todo a su tiempo, ¿no crees? ¡Ah! Entonces no me amas. ¡No me quieres! Pero... ¡No me valoras! ¿Sabes qué? ¡Mejor termíname! Para que estés contento. No es eso. Entonces... Es que recién vamos una hora como novios. Esperemos unos días más. Hoy nos escapamos. De una. ¿Cuál es el plan? Si la pared es baja, la saltamos. Bien, si la pared es alta, solo cavamos un hoyo. ¡Oh, genial! Oye, ustedes dos, ¿qué hacen aquí? ¿No se iban a escapar ayer? Sí, pero no se pudo. No había pared. ¡Papá! ¡Ay! ¿Qué cosa quieres, hijo? ¿Me das dinero para comprar? ¡Dinero! ¡Toma! ¿Un miserable dólar? ¿Tú sabes la inflación que atraviesa el mundo ahora? Con un dólar ya no se compra nada. Ya. ¿Cuánto quieres entonces? ¡Apura! Al menos dame $100. ¿Qué?
Ya, toma porque me llegas al corazón. Pero dime, ¿qué vas a comprar con esos 100 dólares? Un globo. Ven aquí, mío. ¿Quién toca a esta hora tan temprano? ¿Para ti temprano es 5 de la tarde? Corre a abrir la puerta, caracho. ¿Qué esperas? Sí, ¿quién es? ¡Llegó la placa de los 100.000 suscriptores, mamá! ¿Qué esperas? ¡Ábrelo! Y llámalo a Alex Jara para que lo vea. ¡Qué tanta bulla! ¿Qué pasa? ¡Toma! Y celebra calladito. ¡Genial! ¡Llegó mi placa! ¡No lo puedo creer! Ahora sí a venderlo, porque necesito plata. ¡Vengo aquí, carajo! ¡Vende tus medias! ¡No la placa! ¿Pero qué pasa? ¿Aló? Ya habrás servido el agua, ¿no? Y ya habrás limpiado también la casa. ¿La casa? Y habrás botado la basura que está apestando ya varios días. Pero, ¿a qué hora avisaste todo esto? No recuerdo. ¿Cómo qué hora? En la madrugada, pues. Mientras dormías como un oso. Pero no recuerdo nada, mamá. Estaba dormido. No me importa. Si no te encuentro haciendo los deberes, te baño en sangre, carajo. Esta vieja se pasa. ¿Ya botaste la basura, hija? Sí, mamá, ya estoy llevándolo. ¿Y ya recogiste tu ropa? Sí, mamá, espérame, ya voy. Ay, Dios, estas niñas de hoy son ociosas. Nada hacen bien. Hija. Sí, mamá. ¿Y ya lavaste tus calzones sucios? Mamá, ¿qué agarras? Deja eso. ¡Qué vergüenza! Ay, sí, pues, yo también estoy aburrida. Menos mal, mi empleada hace todo en la casa. No me puedo quejar, soy la hija preferida. Oye, ¿tú? ¡Mamá! ¿Estabas aquí? Así que soy tu empleada, ¿no? Ven ahorita mismo y me limpias toda esta cocina. Ya sabes, lo quiero brillante, hija preferida. Yo y mi boca. Hija. Dime, mamá. Me estoy yendo un rato a la calle y quiero que apagues la cocina solo cuando el plátano haya sancochado, ¿ok? Sí, mamá, ok. ¡Ash! ¿Se demora tanto en cocinar este maldito plátano? ¿Pero cómo? Ya pasaron una hora desde que me fui y sigue hirviendo el plátano. Es que no puedo abrir la cáscara del plátano para ver si ya está cocinado, ¿no? ¡Hija de puta! Ya llegué, papá. Hola, hijo. ¿Y qué aprendieron hoy? A ver tus cuadernos. Muchas cosas, papá. ¡Mira! No hay mis cuadernos. ¿Qué? Ahorita mismo me haces aparecer esos cuadernos. Creo que no me lo pusieron en la mochila, papá. ¿Y quién es la burra que no puso tus cuadernos en la mochila? Dirás el burro, y ese eres tú. Hoy te tocaba. Toma, amor. Hay un problema. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó ahora? No me vas a creer. Afuera está lloviendo globos de agua. ¿Qué? Segurito hay niños que te están viendo la cara. Pero ahorita me van a conocer esos mocosos. Amor, mejor no salgas afuera, que ahora está lloviendo harina. Dígame, vecino. Hola, vecino. Muchas gracias por el shampoo. Pero yo no te presté esto. ¡Ah, no! Fue su esposa, vecino. Amor, hay que compartir, no te olvides. Bueno, gracias también por el peine, vecino. Ok. El perfume también huele rico, vecino. ¿Le prestaste mi perfume? No te olvides, hay que compartir. ¡Ah, vecino! Me olvidaba. Mi esposa le agradece por acompañarle en las noches. Mientras yo me voy a trabajar, dice. ¡Mi amor! Hay que compartir, tú me has dicho. ¿Otra vez agarraste mi cartera? Sí, me agarré tu novio, tu celular, tu blusa. Ya cánsate, ¿no? Yo no agarré nada, ni mucho menos tu cochina cartera. Pues, no te creo. ¿Ves esto? ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? No te metas con mis labiales favoritos. ¡Ups! ¿Cómo lo siento? Hijas, ya vuelvo. Ah, me estoy llevando tu cartera, ¿sí? Chao. ¡Ay, qué hice! ¿Me perdonas, hermanita linda? ¡Discúlpame! Amor, tengo hambre. Yo también. ¿Qué pedimos? ¿Pedimos? Prepara un huevo frito más bien. ¿Huevo frito? Sí, ¿qué? ¿No sabes hacer un huevo frito? No, pues, no sé hacer. Mi mamá jamás me enseñó. Ni el arroz puedo hacer bien. Mira esta mentirosa. Sí, a tu antiguo exnovio, ¿cómo le preparabas el arroz con pollo? Le preparabas fettuccine, arroz chaufa. Y hasta tienes un título de MasterChef. Ay, hijo, se ve que esta no te quiere. Ay, mamá, todo porque no quería cocinar hoy. ¿Ah? ¡Lexito! ¡Anda, abrir la puerta! Ya. Pero aquí no hay nadie. ¿Y quién es? No es nadie, creo que ya se fueron. ¡Corre, siguen tocando! ¡Levántate rápido! Sí, bueno, ¿qué vaina esta? ¿Y quién era ahora? No hay nadie, mamá. ¡Mira, otra vez! ¡Corre! ¡Aguanta! No. Era el tono de llamada de mi celular. ¡Ay! Esta vieja loca. Hermana, ¿cuál crees que podría usar hoy? ¿Esta de aquí o el otro?
Depende. ¿Qué cosa quieres hacer? Quiero freír unos huevos. Usa el pequeño, pues inteligente. Si no, entonces voy a usar este para freír los huevos de mi novio. Y luego este para romperte la cabeza por meterte con mi novio, maldita puta. Repite lo que digo debajo del agua. Gato. Pato. Mariposa. Mayonesa. Aceituna. Laguna. No. Paisaje. ¿Linaje? No. Sol. ¿Sol? Sí. Ay. Conejo. ¿Bolejo? No. Vamos. Perú. ¿Pero? No. Piedra. Piedra. Sí. ¡Ay, sí! Ganaste, ganaste. Gente, pongan en los comentarios qué palabras más podemos usar en este juego. Gente, le voy a hacer una broma a mi hermana con todas estas manzanas, pero le voy a poner un rocoto picante escondido para ver su reacción. Hermana, mira, tengo unas manzanas, ¿te invito uno? Ay, amiga, es un mujeriego ese. Ash, ¿no ves que estoy ocupada? Pero mamá dijo que te invito una manzana. Ajá. Ash, ya, dame uno. Aquí tienes uno, hermana. Wow, ¿en serio se pasa? ¡Au! ¡Oh, arde! ¡Arde! ¡Oh, mi boca! ¡Mi boca! Ahora sí te descuartizo, insecto. Atención, hoy uno de ustedes va a salir libre de este manicomio. ¿En serio? Yo quiero ser libre. ¡Bien! Yo soy inocente. Pero solo aquel que no haya cometido ningún delito grave. A ver tú, ¿cuál es tu delito? Yo no hice nada. Solo robé un banco con este simple tenedor. Ajá, por robar mucho dinero te quedas aquí. ¿Y tú? ¿Qué delito cometiste? Solo disparé a una simple mosca. ¿Qué? ¿Solo por matar una mosca estás aquí? No. Libérenlo, de una vez. Oye, por curiosidad, ¿dónde estaba parado la mosca? En un plato de sopa. ¿No? Entonces, en la cabeza de mi suegra. Regrésate, pendejo. Me quieres ver la cara, ¿no? Un esposo muy preocupado entra al consultorio de un doctor que es experto en hacer dormir personas. Doctor, ¿me han dicho que usted hace dormir a cualquiera? Efectivamente, señor. Hago dormir a cualquiera en segundos. ¿En serio? ¿Puede hacer dormir a mi esposa y yo por fin poder salir a la fiesta con mis amigos? Claro, por supuesto. Increíble. Y también quiero que duerma mi suegra. Esa vieja siempre es una metiche. No hay problema. Confía en mí. No lo puedo creer. Entonces, ¿qué está estamos esperando, doctor? Solo que hay un problema, señor. ¿Cuál es? No entiendo. Que yo soy tu cuñado, maldito payaso. ¿Cómo quisiera una naranja? Pero ya no hay. Hermano, aquí tengo naranjas. ¿Te invito? Gracias. ¿Ah? ¿No hay papel? ¿Y ahora qué hago? Hermano, aquí tengo papel para ti. Gracias. Pero, ¿y tú cómo sabes lo que me falta? ¿Lees la mente? ¿Leer la mente? No. Entonces, ¿por qué sabes lo que necesito? Pues, porque mamá te pidió que compres papel higiénico y naranjas. ¿No te acuerdas? Y ahora está viniendo a partir tu madre. ¡Juguemos! ¿Cuánto picante puedes aguantar? El primero que logre aguantar y comer el número de taquis de todo este picante ganará de inmediato. A la una, a las dos, a las tres, ¡ya! Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien agrio. Seis. Siete. Siete. Ocho. Come. Deja tragar. Me rindo. Deja. El primero. No pica nada. Yo lo veo bien. Sí. Segundo. Está bien. Solo que es bastante limón. El tercero. ¡El limón! Mi cara se me va a meter adentro. ¡Ah! El cuarto. Dale. Oh, ¡qué rico! El cinco. Pica. ¡Sí! ¡Gané! Me declaro la reina del picante. Déjanos en los comentarios cuántos taquis de picantes puedes aguantar. Y ahora, ¿cuál me pongo? ¡Mi amor! ¡Apúrate! ¡Que te vas a hacer tarde para el trabajo! Sí, sí, ya voy. Espérame un segundo. ¡Apúrate, mi amor! Si llegas tarde no es mi culpa, ¿eh? Es que tengo dos problemas serios ahora, mi amor. ¿Y qué problema es? El primer problema es que no sé cuál corbata elegir. Y el segundo problema es que yo recuerdo claramente que tenía una corbata. Y este es del vecino y el otro de mi primo. Es que, amor, hoy en día tenemos que compartir. Mamá, si adivinas dónde está este dinero en cualquiera de estos vasos, me dejas salir a jugar con mis amigos. Bueno, pues está fácil. Este dinero lo pongo aquí, doy unas cuantas vueltas. Mira, mamá, es una pulsera. Hoy es tu día de suerte.
¡Es hermoso! ¡Qué suerte tengo! ¡Listo, mamá! Ahora te toca adivinar dónde está el dinero. ¿Pero qué es este suceso? Yo no sé ahora dónde estará el maldito dinero. ¿Sabes qué? Mejor lárgate a jugar. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vendo caramelos de la felicidad! ¡Vendo caramelos! ¡Señor, cambie esa cara! ¡Tengo lo último que me llegó! ¡Caramelos de la felicidad! ¿Y yo? ¿Para qué quiero eso? ¡Es un caramelo único para la felicidad! ¡Vamos! ¡Anímese! ¿Y cuánto están esos caramelos? ¡Baratito! $100. ¿Y para ti $100 es barato? ¡Fuera de aquí! ¡Acuérdese! ¡Caramelos de la felicidad! ¡Ya, ya, ya! Toma, dame uno entonces. Oye, pero yo no siento ninguna felicidad. Pero yo sí me siento feliz. Gracias por esto. Por fin, hogar. Dulce hogar. ¿Y mi esposa? ¿No la veo? Justo con este calor del diablo para matar la sed que tengo. Hola, amor. Gracias, amor. Te pasaste, ¿ah? ¿Gracias por qué? Por la chicha, pues. Estaba súper rico. ¿Qué? Eso no era chicha. ¿Entonces? Era la mugre que saqué del baño. ¡Ey! ¡Papá! ¿Qué haces ahí? ¡Shh! ¡No hagas bulla! ¿Tu mamá está en la casa? Ah, no. Salió hace un rato. ¿Seguro, seguro que salió? ¡Eso te dije, menso! ¿Qué dijiste? Sí salió, papá. Pero, ¿por qué te escondes de mamá? ¿Le tienes miedo, no? ¿Dio miedo a esa fea vieja trenchuda? Papá, cállate. Jamás le tendría miedo a esa loca. Solo me escondía porque no quiero ver su cara de bruja. ¡Qué bonito! Pero esta bruja quiere saber quién es la tal Susana de tu WhatsApp. ¡Ah! Hola, hermanita. Hola. La más hermosa del mundo. La sexy diosa de todo el universo. Ni pienses que te voy a ayudar, ¿eh? Ay, hermanita bella. Solo necesito que me prestes 100 soles y mañana mismo te los devuelvo. ¿What? ¿Yo estaré fabricando dinero o qué? Porfis, ayúdame. Ay, ya, ok. Toma. ¿Y para qué quieres tanto dinero si el que va a gastar es el otro? No, el que me gusta es Micio, pero guapo. Ay, mujeres. ¿Y ahora este? ¿Pero qué bicho le picó? Está sospechoso, ¿ah? ¿Y si es una bomba que lleva? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Oye, tú, ¿qué llevas en la mochila, ah? Nada, mamá. ¡Ay, no! ¡Segurito es una bomba! ¿Cuántas veces te he dicho que no traigas cojones a la casa? ¡Abre rápido esa mochila! ¡Ya, mira! ¡Ay, hijo! ¿Es para mí? ¡Qué lindo! La próxima entonces, hijo, dime que tienes un regalo para mí. ¡Y no me vengas a asustar, carajo! Así te quería encontrar, maldito desgraciado. ¿Qué pasa, amor? Después que me hiciste eso, ya no soy tu amor. Escúchame, todo tiene una explicación. Ahora sí te lo corto. No, yo no quería. Ella solita se me acercó. ¿Por qué lavaste mi ropa limpia? Espera. ¿Qué? ¿Qué? Yo me refería a esto. Ay, ya. Pero igual te lo corto, ya hablaste. Hoy mismo botamos a un loco porque le gusta hablar mentiras siempre. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y quién puede ser ese loco? Aguanta. ¿Pero qué mentiras está hablando ese loco? Para diciendo que mi mujer se está metiendo con todos los locos de este lugar. Pero yo no hablo mentiras. ¿Eso es verdad? ¡Oh! Ya te encontré, payaso. ¡Oh! Mentira, mentira, mentira. Vecina, ya estoy cansada de su hijo. ¿Qué? ¿Y ahora qué le hizo? Que por su culpa, mi hijo llega muy tarde a la casa. ¿Cómo? ¡Lexito! Sí, mamá. ¿Es cierto lo que dice la vecina? Pues, sí, mamá. ¿Y por qué hacen eso? Es que su papá de Jaimito le dice que va a estar con la vecina hasta la noche. Le da dinero y con eso nos vamos a jugar hasta tarde. Ya ves, vecina, eso le pasa por cachuda. ¡Mamá! ¡Esta me quiere quitar a mi novio! ¡Ah! ¿Cuál esta babosa? Tengo mi nombre. Sí, claro. Te llamas Zorriña. ¡Oh! ¿Ahora sí te jodís? ¡Ya! ¡Cálmense, caracho! A ver tú, ¿cómo es eso que le quieres quitar el novio a tu propia hermana? Es que mamá, tú me has dicho si algo te gusta, tómalo. Las cosas, chistosa, las cosas. No el novio ajeno. ¡Ay, ya! Yo solo lo tomé de la mano y lo metí hasta mi cuarto. ¡Ay, maldita pu! ¡Vecina, vecina! ¡Cuidado! ¿Pero qué te ocurre, vecina? Te veo asustada. Vecina, hay un loco que se escapó del manicomio y es muy peligroso. Está regalando chupetines con veneno. Tenga cuidado, no vaya a aceptar uno. Ay, no, vecina, qué miedo. Cuídese. Y amor, ¿por qué corre asustado la vecina? Por el chupetín con veneno. ¿Y ahora qué le pasa a esta? ¿Uno ya no puede comprar un chupetín en la tienda o qué? Se escapó un loco y está fuertemente armado. Ten cuidado.
¿Cómo que armado? Si te dispara, te convierte en una fruta. Yo no le tengo miedo. Si me encuentro, me lo enfrento. ¡Alto ahí, loco! Ya te atrapé. Un movimiento en falso y ya eres hombre muerto. Toma por chistoso. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Pucha! Creo que este loco ya no está. Y yo aquí con hambre. ¡Oh! ¡Justo lo que quería! ¡Soy yo, colega! ¿Colega? A ver, seguiré buscando. Esto es... No, no pinta. A ver, prueba con esto, ¿ok? Tampoco, no pinta. ¡Qué raro! ¿Y esto? Esto sí, ¿eh? ¡Uy! No, no pinta. ¿Y cómo sabes que no pinta? Si ni siquiera escribes, trae acá. ¿Y esto qué diablos es? ¿Cómo que no pinta? Ah, no, mamá. Lo que no pinta son mis ganas de no hacer la tarea. Con esto se iba a pintar, carajo. Ven acá. ¿Dónde están? Ay, Dios, no las encuentro. Oye, torpe, ¿y ahora qué te pasa? Hermana, no encuentro mis llaves. No sé dónde las dejé. ¿Ya revisaste en el otro cajón? Sí, y no hay. ¿Y en tu escritorio? También. ¿Y en el baño? Obvio. ¿Debajo de la cama? Sí, todo. Eso te pasa por torpe. ¡Ah! ¿Qué hacen tus llaves en el cuarto de mi novio? ¿Por qué te dice bebé? ¡Uy! Ahí estaban, ¿no? ¡Por fin! Ya estoy listo para ir al cine. ¿Me vas a llevar, amor? Ya estoy súper lista, ¿eh? Es que yo voy a ir solo, amor. ¿Qué cosa? ¿Y a tu novia no la piensas llevar o qué? No es eso, amor. ¡Ah! Ya sé, te irás con tu amante, maldito infiel. ¡Que no! Sí voy a ir al cine, pero no a ver una película, sino a limpiar. Es que ahí trabajo, loca. Oye, mamá, ¿te hago magia? Elige una carta cualquiera. ¿Esto? Ok, eso es... 4 de corazones. Vaya, bien, ¿ah? Ahora elige otro, mamá. Y si adivino, me regalas 10 soles. Bueno, ya. Este. Eso es... El 1 de corazones. ¡Wow! Toma, hijo. Te apuesto que esto no lo adivinas. Sí la hago, mamá. Pero me das 100 soles. Ya está bien. ¿Cuál eliges? Ya, el de aquí. Eso es... ¡Oh! ¡Ajá! Así que magia barata, ¿no? Esto sí es magia. Amor, hoy iremos a comer a la calle. ¿En serio? Hasta que por fin. ¡Vamos, apura! Déjame que me ponga un vestido y unas cuantas joyas nada más. ¿Y para qué? Así estás bien. ¿Cómo que para qué? Tengo que ir atractiva al restaurante exclusivo que me vas a llevar. ¿Y quién dijo que iremos a un restaurante? Entonces, iremos aquí afuerita a la calle. ¡Apura, lleva tu silla también! Amiga, el cacas me está llamando. ¡Oh! Contéstale, ¿qué te dice? Hola, mi amor. Hola, amor, estoy cerca de tu casa. ¿Qué te parece si salimos a comer? Claro, ya, pero estoy con mi amiga. La llevamos, ¿sí? ¿Cómo? No. Yo jamás salgo con esa venenosa de tu amiga. Amor, dice que quiere hablar contigo. A ver, pásamelo. Escúchame bien, maldito. Si no me invitas a comer a mí también, le muestro fotos de ti comiendo con 5 chicas en ese restaurante que piensas llevarla a mi amiga. ¿Sabes qué, amor? Pensándolo bien, que vaya tu amiga, sí, pero vamos a otro restaurante. ¡Ya, amor! ¡Genial! Pero todavía no elegimos el restaurante. No te preocupes, amiga. Él sabe lo que hace. Bien, vamos a dictar la herencia que dio en memoria el abuelo. A mi yerno le dejo $1,000 para que lo use como le plazca. ¡Oh, gracias, suegrito! A mi nieto le dejo $1,000 para que lo use como le plazca. ¡Bien! ¡Gracias, abuelo! Y a mi hija le dejo $3,000. ¡Gracias, papá! ¡Te pasaste! ¡No! ¿Ah? Te iba a dejar $10,000, pero como siempre, nunca me dejas hablar. Se lo dejo a tu esposo para que lo gaste con la vecina. ¿Qué? ¡Ay, no! Ay, amiga, no sabes. Soy la mujer más feliz del mundo. ¿Y por qué tanto, amiga? ¿Qué pasó? Es que estoy saliendo con un chico. Y la verdad, hablamos mucho todo el día. Creo que pronto vamos a ser novios. No, ¿en serio? A ver, muéstrame. Sí, amiga. Mira. Pero amiga, solo te mando caritas y de vómito. Sí. ¿Pero eso no es malo? Ay, no. Es bueno. Es que cada vez que le hablo, no aguanta la risa y vomita. Por fin tengo mi reloj del tiempo. Y como no hice las tareas, mi mamá seguro me va a castigar. Pero con esto, yo me adelantaré para no recibir el golpe. ¡Éxito! ¿Por qué caracho no hiciste la tarea, eh? ¡Ay, Dios! Ahora sí, de aquí no la cuentas. ¿Eso crees tú? ¡Bien! ¡Funcionó! ¿Y ahora? ¿Por qué? ¡Ay, hijo! Yo solo te quería asustar con la correa. ¿Por qué diablos corres a la pista? ¡El camión te pisó! ¡No! ¡Mejor recibo el golpe!
Le haré la broma a mi hermana que compré KFC. ¿Creen que me crea? Hermana, mira, compré tus favoritos. ¡Mmm, rico! ¿En serio? No me hagas antojar. Invítame, pues. Claro, claro. Toma lo que quieras. ¿Qué diablos es esto, pendejo? ¡Maldito enano! Me dejaste con ganas de comer KFC. En fin, yo te iba a regalar esto, pero ni al caso. ¡Ja! Sí, cómo no. Ahí no hay nada, mentirosa. ¿No que no? No, hermana, ven aquí. Era una broma. ¡Ay! ¡Cuánta mugre! ¿Y a ti? ¿Y ahora qué te pasa? Mamá, estoy aburrido. No sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Jugando? ¡Ven aquí, carajo! Con esto se te va a pasar el aburrimiento. Muy bien, limpia, limpia. Con eso te va a quitar lo aburrido. Y ya sabes, quiero el baño limpiecito. Todo este blanco quiero que se vuelva rosado. Ya sabes. Y ahora dime, ¿sigues aburrido? Sí, mamá, sigo aburrido. ¿Qué cosa? No, 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 broma, broma. ¡Ey, qué rico! ¿Me invitas? No. ¿Y por qué no? No seas egoísta. ¿Por qué no? Esto tiene mucho azúcar. Y el azúcar te hará mucho daño. Está prohibido. Ah, ya, hermano. Con razón, tu novia la otra vez le escribí a un chico diciendo: mi amor, dame toda tu azúcar en la cara. Mejor le voy a decir que no consuma mucho azúcar, porque le va a hacer daño. ¿A dónde vas? ¿Estas son las horas de llegar? ¡Te dije puntual a la casa, carancho! Oye, pero, ¿por qué le castigas al niño? ¿Cómo que por qué? ¿No ves la hora que es? ¡Súper tardísimo! Tarde estará tu cerebro. Ese reloj es mío y está atrasado como 4 horas. ¿Así? ¿Y por qué no me has dicho, au, carajo? Au, ¡tú tienes la culpa! ¡Lo siento! ¡Au! ¡Mmm, qué rico! ¡Primo, invítame! ¡Tengo sed! ¡Uy, lo siento, primo! Para la otra será. ¡Oh, oye! ¡Pero ahí tienes más! ¿Me invitas ahora, sí? ¡Uy, ya no hay más, primo! Para la otra será. ¡Pero tan rápido te lo acabaste! ¡Léxito! Ya habrás hecho tu tarea, ¿cierto? Mi primo me va a ayudar. ¿No, primo? ¿Yo? No creo. Para la otra será. ¡Oh, encima mentiroso! ¡Ven acá, Pinocho! ¡Haz tu tarea! Un hombre se encuentra muy sudado y corriendo sin razón alguna. Oye, felicitaciones, ¿eh? Mis respetos. ¿Por qué, oficial? Es que ya hace una hora te veo corriendo sin parar ni descansar. Lo felicito por hacer ejercicios. Bueno, sería que yo haga ejercicios, pero no. Entonces, ¿qué hace? Me estoy escapando de mi mujer. Me vio salir del hotel con la otra. ¡Ven aquí, maldito perro! Un loco emprende su negocio de lavar ropas a mano. Se lava ropa a mano. ¿Será de confiar? ¿Sí? Loco, ¿puedes lavar estos 2 polos? Lo necesito urgente, ¿eh? Claro que sí. Regresa en 10 minutos. ¿Y loco? ¿Qué fue con mis polos? ¿Ya están lavados? Sí, aquí tienes. Espera. ¿Qué rayos significa esto? El lavado a manos, pues. ¡Uy! Vendo churros, ricos churros. Oiga, niño, ¿a cuánto los churros? $10 cada churro, señor. Oiga, señor, yo le vendo a $1 el churro. Ya, toma, toma. ¿Ya ves? Debe ser como él, que vende solamente a $1 el churro. ¿Cómo no va a estar $1 si lo recogió de la basura de allá? Ven aquí, maldito mocoso, ya te jodiste. ¡Familia, me llegó la placa de 1,000,000! ¡Buenas! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Uy, uy! ¡Qué bien! ¡Trae acá! ¡Eso es mío! ¿Pero qué pasa, Alex? Esa placa es mío y de nadie más. ¡Esa placa le pertenece a tus seguidores, maldito egoísta de mierda! ¡Trae acá! ¡A celebrar! ¡Ya somos 1,000,000! ¡No lo puedo creer! ¡Ey, Lexito! ¡Ni un paso más! ¿Me oíste? ¿Qué ocurre, mamá? No entiendo. Me pasé todo el día trapeando este piso. Y tú de aquí no pasas hasta que el piso de aquí se seque, ¿ok? Pero mamá. Pero nada, ya sabes. Hasta que seque el piso. Ahora sí, Lexito, ya puedes pasar e irte a la escuela. ¿Escuela? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me hice tarde para la escuela! Voy a comer mi mantequilla. ¿Qué? ¿Tú te comiste mi mantequilla? ¡Fuiste tú, maldita! ¿Por qué te comes lo que no es tuyo? ¿Qué tanto escándalo, por Dios?
Mamá, ¿tú te agarraste mi mantequilla? ¡Aprende a compartir, carajo! ¡Ya, mamá! Joven, quiero probar el mejor picante. Claro, señor. ¿Qué picante le sirvo a su comida? A ver, ¿esto qué tal pica? Señor, esto pica como los mil demonios. ¿Y esto de acá pica fuerte? Esto pica demasiado, nadie lo aguanta. No le tengo miedo al picante. ¿Y el de aquí, qué tal es? Seguro, señor. Todo el mundo habla que esto pica todo el año. ¿Ah, sí? No creo. Muy bien, yo puedo con todo esto. A ver, ¿me das? Esto, no, el otro. Uno sin picante, por favor. ¡Ey! Sí, tú, hermosa. ¿Pero qué le pasa a ese loco? ¡Hijo! Baby, ¿no quieres venir conmigo a este hermoso auto deportivo? ¡Ja! ¿Qué auto? Yo no veo nada. ¡Fuera de aquí! Señor, quiero informarle que usted ya no es un loco. Puede ya retirarse. Su millón de soles lo espera afuera. Y su auto, último modelo. ¿En serio? No lo puedo creer. ¡Ey, loquito! Ya estoy en tu carro. Ven, llévame. ¡Fuera de aquí, loca! ¡Policía, policía! ¡Me acaban de robar! ¿Y ahora? ¿Qué cosa te han robado? ¡Mi mascota! ¡Se me escapó de aquí! ¡Ayúdeme! Ya, dígame, ¿cómo es más o menos su mascota? Es fácil de encontrarlo. Es pelo negro, ojos marrones y patita blanca. Ajá, ¿es un perro entonces? Sí. Debe estar por aquí. ¿Ya buscaste bien? ¡Policía! ¡Ya lo encontré! ¿Dónde? No lo veo. ¡Aquí está! Es que es nervioso. ¿Nervioso? Yo no veo nada, payaso. ¡Ya! ¡Tranquilo, Firulais! Mejor me voy. No quiero otra mordida más. Lexito, ya está la comida. Ve. Yo no quiero tallarín. Ya estoy cansado. Ayer comí tallarín. Pero yo ayer no preparé tallarín. Tú no, pero la otra sí. Desgraciado, metiste a tu trampa a la casa. Ahora dime, ¿quién es la otra? Mi abuela, pues mamá. ¿Quién más puede ser? Oye, hermana, ¿qué labial uso hoy para besar a mi novio? ¿El rojo o el rosado? Pues, depende. ¿Cómo que depende? ¿Tan difícil es decirme solo un color y ya? Ay, depende porque yo ya utilicé esos labiales en el cachuda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Se murió mi papá. No puede ser. Tu papá ya estiró las patas hace años, pendeja. ¿Y entonces por qué lloras? Es que mis amigas se murieron. Uy, mamá, lo siento. ¿Y ahora irás al velorio entonces? ¿Cuál velorio? Hoy sí o sí salgo a fuerguear igual. Su problema de ellas es que se mueran. ¿Sucede algo, amor? ¿De quién diablos es esto? ¿En serio? ¿Dónde está la resbalosa esa? Déjame explicarte. Dime, ¿quién es la cualquiera que metes a este cuarto? A nadie, amor. Porque este cuarto no es mío. Entonces, ¿de quién? ¡De mí! ¡Par de pendejos! ¡Salgan de mi cuarto! ¡Es culpa, cuñis! ¡Lárguense! ¡Au, hermana! ¡Ya! ¿Y tú? ¿Por qué tan callado? Segurito ya rompiste alguna cosa. No, mamá, no es eso. Entonces, ¿qué es? Es que debo dinero al compañero de mi salón y no sé si pagarlo o no. Uy, no, mi hijo. Usted siempre tiene que pagar sus deudas. Es mejor quedarse sin dinero, porque sin deudas se vive mejor. ¡Hola, vecina! ¡Oh, vecina! ¿Quién la dejó pasar? ¿Qué hace aquí? Su marido, pues, vecina. Más bien, vine a cobrarle la deuda que me debe. Mira, te voy a enseñar. Aquí tiene, vecina. ¿En serio, vecina? Usted me debe más de 100 soles. ¿Y me da solo un sol? Agradezca, vecina, que estoy pagando mis deudas. Otras ni pagan. La 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 la. La 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 la. ¿Ah? ¿No hay agua? ¿Y a qué hora se cortó esto? ¿Que me avisaron? Mi amor, no hay agua. ¿Y recién me lo dices? Pero yo no soy tonto. Por suerte, tengo mi balde de agua guardadito. Mi amor, ven. Habla, ¿qué pasó? Un favor, bótame el agua, ¿sí? Ay, bueno. Listo, ya está. Ahora tengo que seguir lavando los platos. Pero era que botes el agua hacia mí, no al piso. Un loco está usando el silbato desesperado y haciendo mucho ruido. Oye, deja de usar eso que me duelen los oídos. ¿Me escuchas o no? ¡Allá! Este me quiere agarrar de tonto. ¡Dame eso, maldito loco! ¿Y tú? ¿No entiendes? ¿Por qué haces mucho ruido con esto? Para avisar que los locos se están escapando hace ratos. ¡No! ¡Ey! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ey, amigo mío! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quieres uno? ¡Te invito! ¡Tranquilo! ¡Claro! ¡Ya!
Espera, ¿cuánto cuestan? No, nada, es gratis. Ah, bacán. Qué buena que están. Aquí tengo dos más. Come. Rico, buenazo. ¿Y tú los haces? No, yo los recojo. Ah, seguro vas a una tienda a recogerlos. No, nada de eso. Entonces, los recojo de la basura de aquí abajo. No me jodas, loco de mierda. Suegrita, ¿vio mi corbata? En tu cajón. Gracias, suegra, ya lo encontré. De nada. Suegra, ¿vio mi billetera? En el otro cajón. Genial, suegra. Mamá, ¿viste mis calzones? No hay ni uno. Lo dejaste en el vecino. ¿Qué cosa? ¡Mamá! Papá. ¿Ah? ¿Qué pasó? Hoy tengo tareas y mamá dijo que me tienes que ayudarme. Pero estoy ocupado hablando, ¿no ves? Si gustas, págame 100 soles y yo hago mi tarea sin molestarte. ¡Sale! Toma. ¿Ya hiciste tu tarea? No, mamá, todavía falta. Ahora sí te jodiste. Pero mamá. Entonces, págame 100 soles, haces tu tarea y encima no te pego, ¿ok? Sí. Ahí tienes. Mientras ellos están de ida, yo ya me di 10 vueltas. ¡Mamá! Hoy cumplo un año con mi novio. ¿Y? ¿Cómo que y? Quiero que le prepares su plato favorito. Sí, mamá, ayúdame. Ok, hazle pasar que ahí le serviré lo que más le gusta. ¡Oh, bien! Hola, suegrita, ¿qué preparaste hoy? Que tengo mucha hambre. Esto, querido yerno. ¿Pero qué es esto, mamá? ¿Y la comida? Estas son las cartas que le encontré a tu noviecito mandándole a todas sus trampas. ¿Qué? Ven aquí, maldito. Recuerda, Alex, en la cocina hay 10 panes. Cuidadito que te los comas todo. Sí, mamá, no te preocupes. Ya vuelvo. Yo las cuido. Yo no sé por qué tanta desconfianza. Si solo es un miserable pan. ¡Lexito! Mamá, ¿qué pasa? ¿Te comiste todos los panes? No, solo fue esto. Aquí están los demás. ¡Ay, no! ¿Y los demás panes? Ahora sí te jodiste. ¡Nieto! ¿Sí, abuelita? ¿Me pasas una pastillita, hijo? Toma. Gracias, hijo. De nada, abuela. ¡Nieto! ¿Sí? ¿Me das otra pastillita? ¡Claro, abuela! ¡Tom! ¡Ey! ¿Qué le estás dando? Su pastilla de siempre, mamá. ¡Oh! ¡Ella toma el azul y no ese color! ¿Y ahora? Que esa pastilla lo uso para que tu papá tenga ganas. Bueno, olvídalo. Bueno, hija, me voy un rato con el vecino. ¡Chao! ¡Muy bien! Así me gusta, que me ayudes a tender la ropa. Sí, mamá, por supuesto. Hoy en día los de tu edad ya no quieren hacer nada. Todo quieren que uno se las haga. ¡Qué buena raza! No, señor. Usted tiene que aprender a valerse por sí mismo. ¿Pasa algo? No, mamá, nada. Voltea esa ropa, a ver. Así está bien. ¡Voltea, te he dicho! ¡Mi blusa favorita! Ahora sí ya valiste. Sí, yo también te amo. ¿A quién caracho le estás diciendo te amo? Amor, a mi mamá. Pero yo estoy aquí. No, digo a mi prima. Pero no me he movido de acá. A mi abuelita. ¿Qué hablas, muchacho del demonio? Ay, despídete de tu amiguito para siempre. ¡Mamá! ¡Policía, ayúdeme! Dígame, ¿qué pasó? ¿Ves el loco de allá? Me acaba de robar. ¿Pero qué te robó? Si no veo nada en las manos. Es que yo hoy mismo iba a salir libre de aquí. ¿Y? Que este loco se puso mi nombre y ahora, ¿cómo salgo libre? ¡No manches! ¡Mamá! ¡Feliz día! ¡Oh! ¡Gracias, hijo! Te tengo una sorpresa que te va a gustar. ¿En serio? ¿Qué es? Es algo que te hace feliz todos los días. ¿Una lavadora, hijo? ¡No! Es algo que necesitas en tu vida para estar feliz. Ya sé, un nuevo televisor. ¡Tampoco, mamá! Entonces, ¿qué es? ¡Soy yo, mi hijo querido! ¿Cómo? ¡Tú me haces renegar más bien malcriado! ¡Ya, mamá, ya! Hermana, ¿viste mi ropa nueva? Dime, ¿qué pasa? ¡Sinvergüenza! Agarras mi ropa nueva y encima lo lavas, cochina. ¿Y ahora qué te hice? ¡Claro! Seguro te revolcaste con alguien y quieres eliminar ese perfume barato. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¡Y encima lo niegas! ¡Eso es mi polo nuevo! Oye, Corcha, tu polo nuevo está en la cama. Compramos dos polos iguales. ¡Ve a revisar! Discúlpame, hermanita. Más bien no te dije tus verdades. ¡Hola, mi vida! Este borracho de nuevo. En mi corazón tengo dos amores. ¿Qué? ¿Quién es la otra? Tú y mi madre. Ah, ya, eso sí. En mi corazón tengo tres amores. ¿Qué dijiste? Tú, mi mamá y mi hijo. Uf, muy bien. En mi corazón tengo cuatro amores. Ahora sí te fregaste. Solo somos tres en esta casa, payaso. ¿Pero qué tienes? El cuarto es en mi cardiólogo, el que revisa mi corazón. Ups. ¿Y
ahora esta, ¿qué quedará? Hermana, no sabes. Dime. Tu novio no deja de coquetearme. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te dice? Que quiere estar conmigo, que se muere por mí. Tú sabes, cuando una es linda, no tengo la culpa. Qué raro, ¿eh? ¿No me crees? ¿A tu propia hermana? Pues no, él está aquí a mi lado. Y veo en su celular cómo tú le escribes que te mueres por él. ¿Aló? ¿Aló? Se va la señal, hermanita. ¿Aló? 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 ¡Ajá! ¿Tú crees que soy tonta? ¡Que nací ayer! ¿Dónde estabas? Con tu hermana. ¿Qué? ¿Descarado? ¿Te metiste con mi propia hermana? ¡Maldito! ¿Meterme con quién? ¡Ahorita mismo te me largas de la casa! ¿Pero por qué? Menos mal, yo también me metí con tu hermano. Estamos iguales, ya. ¿Cómo? Pero yo me metí con tu hermana solo para hacerte una sorpresa de tu cumpleaños, que es mañana. ¡Te me va! ¡Ah! ¿Mi cumpleaños, dices? ¿Te metiste con quién? Que gracias por darme la mano, mi amor. ¡Papá! ¿Sí? Hoy es mi cumpleaños. ¿Es hoy? ¿Ahora qué hago? No te preocupes, regálame un dinero y ya está. Bueno, pues, espera. Pero tu cumpleaños ya pasó hace tiempo. ¿Me quieres agarrar de tonto por hace tiempo? ¿Pero qué tiene? Si yo te vi con tu trampa también hace tiempo. Y aún no le digo nada a mamá. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Pásala bien. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A una cita. ¿A una cita conmigo, mi amor? ¿Qué hablas? Obvio que no. Ya lo sabía. Con tu trampa, seguro. Bien, decía mi madre. No te metas con este hombre que es pendejo. ¿Pero qué tiene? Ah, lo que me faltaba. Claro, no tiene nada de malo. Vete y sean felices con esa mujerzuela. Esa mujerzuela es tu mamá, ¿eh? ¿Ah? Hoy tenemos una cita con nuestras mamás por el Día de la Madre. Pero como veo que ni te alistaste, me voy solo. Chao, loca. No, 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 me cambien un minuto. No, no, ven, ven. Oye, prima, prima, te puedo preguntar algo, pero ¿no te molestas? Claro, pregunta. ¿Tu novio besa rico? Obvio que sí, prima. Sus besos son dulces y tienen un sabor a chocolate. Ay, que me llevan al cielo. Qué raro, hace un rato yo no sentí nada de eso, prima. Ven aquí, maldita resbalosa. Bah, pero qué feo está esto, mujer. ¿Qué pasa? Si lo preparé con amor. Ya no quiero. La otra cocina mejor que tú. Entonces, vete con esa. Aquí tienes amor. Ah, esto también está feo. ¿También? ¿Qué? La otra cocina mejor. Oye, Lex, ya sabemos que nos engañas. Así que dinos, ¿quién es la otra? ¿Qué tanto dices que te cocina mejor? ¿La otra es mi mamá? Ella sí sabe cocinar. Apúrate, ¿ya estás listo? Sí, mamá, ya estoy. Pero ¿cómo vas a salir así? ¿Me lavo la cara? ¡No! ¡Mírate! Te pusiste al revés el polo. ¿Pero qué tiene? ¿A quién le importa? ¡Se ve horrible! ¡Oye! ¿Y tú cuando sales del vecino? ¿Cómo llegas? ¿Sin calzón? ¡Ven aquí, caracho! ¡Vendo ají que no pica! ¡Vendo ají! ¡Ají que no pica! ¡Qué raro! ¡Lleve su ají casero que no pica! ¡Llévelo! A ver tú, véndeme un ají. ¡Claro! Pero seguro que no pica, ¿no? ¡No pica! ¡Estoy totalmente seguro! A ver... ¡Guau! ¡Agua quiero! ¡Quema! ¡Quema, quema! ¿Ya ves que no pica? Tengo que tener cuidado. Hay un loco que solo responde aplaudiendo. Justo ahí está. Oye, loco, ¿tienes hambre? Ajá, aquí tienes. Loco, ¿es cierto que no hablas porque no tienes lengua? ¡Guau! ¿Y es cierto que eres sordo? ¿Y entonces cómo me escuchas y aplaudes? ¿Verdad, no? ¡Mamá! ¡Tengo fiebre! ¡Ahí está, pues! ¡Mucha helada comes! Ven aquí, para aplicarte la inyección. ¡No! ¡Inyección no! ¡Eso duele! Entonces, ¿cómo te vas a curar? No hay otra manera. Además, las inyecciones no sirven. ¿Cómo que no van a servir? Esto funciona de inmediato. Entonces, ¿por qué mi papá no le cura a la vecina? ¿Cómo así? Yo escucho que la vecina siempre le pide una inyección y jamás veo que se cura. ¿Y este? Oye, hola mamá. ¿Y ese milagro de que cocinas? Si tú nunca ayudas nada acá. Es que quiero ser un gran chef, mamá. ¿En serio, hijo? ¡Qué alegría oír eso! Serás el mejor chef del mundo. Sí, mamá. ¿Y por qué estás moviendo ya hace una hora esa olla sin dejarlo? Es que no quiero que se me queme el agua, mamá. ¿Ah? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Primo! ¡Te reto a destrozar la sandía! ¡Vamos a darle de una! Listo, ¿cierto? A la una, a las dos y a las tres. ¡Go! ¡Fua! ¡Sí! ¡Yeah! ¿Lo viste? ¡Lo rompí en segundos! ¡Niños! ¿Dónde caracho está mi sandía? ¡Corran por su vida!
Y agárrense bien la cabeza, que van a terminar como esa sandía. Ya, hijito, no llore mucho, por favor. ¿Pero qué tiene el bebé? No sé, ya le hice escuchar reggaetón y nada. ¿Pero ya le diste de comer? Sí, también, ya comió y mucho. Entonces, ¿qué es? Ya sé, mejor preguntémosle a él para de una vez irnos a dormir. Hijo, ¿por qué lloras mucho? ¿Qué cosa quieres? Quiero a mi papá verdadero que vive al costado. ¿Qué cosa? Hola, abuela, ¿qué tal? Hijito, no sabes la ultimita, ven, ven. ¿Y ahora qué, abuela? He visto a una chica aquí en el parque que se pone a conversar con diferentes hombres, la resbalosa esa. Y con todos ellos se para besando. ¡Qué vergüenza! Le llaman una tal María. ¿María, dices? Sí, pero de María no tiene nada. ¿No es una chica con cabello rojo? Sí, esa es. ¡Tremenda! ¡Es mi novia, abuela! ¡Uy, hijo! Ve a hacer cola entonces, porque afuera deben estar varios esperándola. Ya llegué, amor. Ahorita mismo me explicas qué diablos es esta foto. Pero amor, no pasa nada. Es mi jefa. Solo me estaba saludando. ¡Ah, sí! ¿Y esta foto? Nada, solo estábamos riéndonos de un chiste. Ah, bromista te crees. ¿Y qué vas a decir a esta foto? Le di respiración boca a boca. Estaba sin aire. Ah, ya, qué bien, amor. No sabes. ¿Qué? Inventé esta pastilla que hará que toda mujer se vuelva loca por ti. Nah, no te creo, es falso eso. Mira y verás. Ay, papi, pero qué rico y guapo estás. ¿Viste que sí funciona? ¡Wow! A ver, dame una. Con esto se morirán todas por mí. Ah. Pero, ¿por qué no funciona en mí? Me había olvidado que solo funciona en locos. Ay, vecina, no es por ser chismosa, pero el otro día le vi a tu marido con otra mujer. ¿El otro día? ¿Cuándo? La semana pasada, salía con una chica de tu casa. ¡Ah, ya! No, vecina, es mi cuñada. Ah, qué bueno. Pero la otra vez, y no es por ser chismosa, también le vi saliendo con otra chica de tu casa. No, debió ser mi hermana, vecina. ¡Uf! Qué bueno que tu marido entonces no nos engaña, vecina. Sí, pues. Espera, ¿qué? ¿Este? ¡Ay! ¡No hagas eso! ¡Me va a dar! ¡Pero qué hombre, Dios! ¿Voy o no voy en él? ¡Ay, no sé qué hacer! Tú, sí. ¡Me está llamando! ¡Ahí voy! ¡Me llamaba! Tú, sí. ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¡Ya valiste! ¡Aguanta! ¿Qué haces? ¡Ya no sirve esta cosa, mamá! El que no sirve serás tú. La computadora funciona correctamente. Hola, amor. Ya llegué. ¿Y por qué tan temprano? Es que no hay luz y me vine del trabajo. ¿Ya ves? Y tú casi rompes la computadora. Menos mal, no pasó a peores. Ahora yo también te desarmaré el cerebro. Ay, amiga, somos los mejores Pinky Friends juntas. Sí, amiga, jamás nos vamos a separar. ¿En serio? Obvio, más bien me prestas 50 soles, porfis. Sí, claro, amiga, está bien, aquí tienes. Gracias, amiga, yo mañana te los pago sí o sí. Voy a llamar a mi mejor amiga. ¿Qué estará haciendo? Este número no existe. ¿Qué? ¡No! Encima se queda con mi plata. Ahora va a ver. ¡Au! Amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué en tu celular hay un mensaje que dice "Soy Lucía y estoy en camino"? Pero amor, es un caballo que te iba a regalar por tu cumpleaños. Y está en camino. ¡Ah, ya, amor! ¿En serio? ¡Qué lindo! Discúlpame. ¿Me ve la cara? ¡Au! Y ahora, tu caballo Lucía llamó y dijo que está embarazada. ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¿Te has visto en el espejo, muchacha? Ay, mamá, me duele mucho la cabeza. ¿Y qué esperabas? ¿Que llegues sana, seguro? ¿Qué hablas, mamá? No entiendo. Encima lo niegas. Mírate, no puedes ni pararte. ¿Cómo puedes llegar borracha a la casa? Te pasas. ¿Cuál borracha, mamá? Un carro me acaba de atropellar. Y aquí tengo su placa. ¿Por qué ibas? No entiendo, no entiendo. Ey tú, ¿por qué estás enojado? ¿Cómo es posible que ayer al otro loco le dan libertad y a mí no? Es que el otro no era loco. Entonces, se hacía loco que era diferente. Ah, oye, pero qué suerte tiene él entonces, ¿no? ¿Por qué suerte? Es que yo voy años haciéndome el sano y no me sale. Sigo siendo loco. Ay.
un loco se encuentra vendiendo aguas heladas. Uf, me cansé. Ya no puedo más. Vendo aguas bien heladas. Justo lo que necesito. Oye, tú, dígame, joven. Para esta sed, dame un agua. Pero bien helada. Claro, aquí tengo. Toma. Gracias. ¿Y eso, joven? ¿No estaba helada? Sí, está helada, pero también salada, payaso. Aquí tienes, cariño. Mamá, ¿qué pasó? ¿Pero le echaste azúcar? Pues obvio. Buenos días, amor. Hola, amor, aquí tienes tu café. ¿Pero le echaste azúcar? ¿Y por qué todo el mundo me dice si le eché azúcar? No entiendo. Porque ayer estabas borracha con tu amiga y le decías: ay, amiga, ya estoy cansada de mi familia. El día que les doy sal en el desayuno, se me mueren. ¿Eso dije? No me hagan caso. Voy a la cocina. Ya vuelvo. Hijo, escúchame. Sí, papá. Estoy con la vecina haciendo unas cosas. Si llega tu mamá, gritas y me dices: paloma, paloma. Y yo sabré que es tu mamá, ¿ok? Ya, papá, está bien. Ahora sí, vecino, véngase a la cama. ¡Asu, qué rico! ¡Caca, caca! ¡Papá! ¡Escóndase, vecina! Ay. Ya regreso, espéreme. ¿Qué pasó? ¿No te dije que me dijeras paloma, paloma? No, papá, ahí viene mi mamá apurada con ganas de ir al baño. ¡Compadre! ¿Y qué locura está haciendo ahora? ¡Compadre! Estoy construyendo un arca. Ya me cansé de mi esposa. ¿Un arca? Pero ni siquiera hay diluvio. ¿Ah, sí? A ver, eso dile a mi mujer. ¡Fuera de aquí, borrachos! ¡Ay, compadre! Tienes razón. Mejor yo también te ayudo con el arca. Hermana, ¿tú sabes en qué se parece esta tabla contigo? Mira, Lexito, déjate de cojo. Que tú eres hermosa, simpática, dulce, hueles a rosas, bellísima. Ay, gracias, Lexito. Pero espérate, ¿y la tabla? Que las dos no tienen poto por ningún lado. Un loco entra a pedir un café. Oiga, mozo, tráigame un cafecito, por favor. Aquí tiene su café, señor. Mozo, tráeme otro cafecito más, por favor. Aquí tiene el segundo café, señor. Provecho. Ey, mozo, tráeme otro café más. Aquí tiene su tercer café, señor. Que lo disfrute. Mozo, de nuevo otro café más. Pero, señor, con esto ya van tres cafés que usted me está pidiendo. Pero estos tres están sin azúcar. Tráeme otro más. Primo, jugamos, dama. Y el que pierde, lava los platos sucios. Ya, ok, empecemos pues. Ahí va el primero. Me toca. Vamos, primo, te toca jugar. Mueve esto de aquí. Ya está. Ya perdiste, mira. Uno, dos. Yo gané, primo. Yeah. ¡Oh, sí! ¡Yo soy el ganador! ¡Oh, sí! ¡Qué asco! ¿Quién se murió en este cuarto? ¿Tú no te das cuenta o qué? ¿De qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Quítate las medias! Ay, ¡trae acá! Pero estas medias no huelen. Obvio que no huelen. Pero yo sé quién sí. ¿Quién? La borracha de tu mamá, que está allá, botada en el piso. ¡Ay, vieja borracha! ¡Toda la vida! ¡Primo! ¿Hay que armar el árbol de Navidad? No, primo. Tu mamá dijo que ella lo va a armar. Pero ella no está aquí. Así que hay que armarlo de una vez. Yo pongo la base. Y yo la segunda rama. Con esto ya está el árbol completo. Falta la cinta roja, primo. Y por último, faltan las pelotitas de colores. Aquí tienes, Lexito. ¡Gracias, mamá! Ahora sí les cuelgo a los dos en este árbol por desobedientes. No, mamá, lo siento, discúlpame. ¡Ajá! ¡Al fin te encontré! ¡Págame lo que me debes! Otra vez ya me vino a cobrar este sujeto. Pero con este reloj, mejor desaparezco. ¿A dónde se fue? ¡Ja! Yo también tengo mi reloj. No soy tonto. ¿Qué pasó? ¿También se fue? Esto no me lo pierdo. Yo también tengo mi reloj. ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Hola, mi amor! Hoy tú me vas a pagar la deuda de los dos. Primo, el último en llegar a la meta de allá es un huevo podrido. Pues hay que darle ya. Ha 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 ha!
¡Fuera de mi camino, principiantes! ¡Ay, mamá! ¡Yo me largo! ¡Gané! ¡Quedaron huevos podridos! Pero algún día me voy a vengar. ¡Lex, juguemos saltacostal! A ver si me alcanzas, pues. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Nada, mamá. Me caí un rato. ¡Ay, ay, ay! Yo te dije a ti que no jueguen el saltacostal. ¡Ven acá! No, no, ¡ven acá! No, no, ¡espera no, no, que te agarre! ¡Ven aquí! No, no. ¡Hermano, mira! ¿Hay que subirnos en el caballo? Ya, pues. Pero, ¿no muerde? ¿Qué? ¿De cuándo aquí los caballos muerden? ¡Te pasas, hermano! ¡Chao, hermano! ¡Ya me voy con el caballo! ¡Espera, hermano! ¡No me dejes! Lexito, alimenta con este biberón a los animales. Le voy a dar el biberón a la cabra. Le voy a dar el biberón a la vaca. ¡Come, vaca, come! ¿Y ahora qué ocurre? ¿Ya le diste de comer a los animales? ¡Sí, ya le di! Entonces, ¿por qué lloras? Es que los pescados no quieren tomar su biberón, mamá. Sal de ahí, no seas coqueta. ¡Uch! ¡De nuevo este loco aquí! ¡Viene todos los días a traerme serenata! ¡Ni que fuera mujer! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Dame tu corazón! ¡Fuera de aquí, loco enfermo! Pero yo solo le hacía caso a tu novia para cantarte. ¡Mi amor! ¡Ahora sí te jodiste, Lex! ¡Me voy a lanzar de este puente! ¡Ya no aguanto más! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡No me detengas! ¡Hice el peor error de mi vida! ¡No! ¡Yo te amo! ¡Eres preciosa! ¡Cásate conmigo! ¡No te lances del puente! ¡Está bien! ¿Por ti? ¡Ya no me lanzaré! Pero dime una cosa, ¿cuál es el error de tu vida que hiciste? ¡Si tú eres hermosa y preciosa! ¡Es que me corté el pajarito! ¡Hola, mamá! ¡Ya llegué! ¡Hola, hija! ¡Por fin! ¿Y quién es este? Hola, señora. Yo soy su yerno. ¿Yerno? ¡Bah! ¡Mamá! ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy recogedor, señora. ¿Qué? ¿Un simple recogedor? Hija, ¿no te da vergüenza andar con un simple recogedor de basuras? No, señora. Yo soy recogedor de dinero de todos los bancos de la ciudad. Soy millonario. ¿Ah, sí? Ven aquí, mi yerno favorito. Esta vieja interesada.